pas a la intervenció de la professora Rita Bousta, que és professora de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, gran coneixedora per motius obvis del sistema francès, la qual, a més d'això, va convidar-nos no fa gaires mesos, tant al doctor Tornos com a mi mateix, en una jornada específica que es va dedicar sobre aquesta mateixa qüestió, com els deia, a la Universitat Oberta de Catalunya. Rita, endavant, només amb l'únic advertiment de mirada d'utilitzar el mínim temps possible. Ara mira. Bueno, muchas gracias. Antes de todo, agradecer a Javier Pernalí para su invitación a esta jornada. Muchas gracias por invitarme. Y disculparme primero porque mi nivel de catalán no me permite hablar en catalán y hacer mi ponencia en catalán, así que disculparme. Segundo, disculparme porque tengo que tomar mi avión para Francia justo después. De hecho, hoy es mi último día aquí en Cataluña de profesora de la UOC, entonces no podría imaginar un mejor día de acabar mi estancia aquí en la Generalidad. Y bueno, pues si no os molesta seguir la intervención de una persona tan mal educada, pues empiezo. Voy a partir de la definición de la mediación que encontramos en la Directiva Comunitaria, la Directiva Europea de 2008. Me parece que hay 4 o 5 criterios que nos permiten definir la mediación y creo que lo que escuché antes de la ponencia del profesor Tornos Mas me ha interesado mucho porque creo que hay un debate también sobre qué significa mediación, porque vamos a ver que en Francia hay casos que creo que usted considera que está fuera del concepto de mediación. La directiva nos dice que la mediación administrativa, es cualquier proceso estructurado. Es muy abierto, ¿no?, como expresión. Cualquier proceso estructurado. Tiene que ser estructurado, pero cualquier proceso. Segundo, este proceso tiene que contar como mínimo 2 partes. Bueno, es obvio. Tercero, el acuerdo tiene que ser voluntario. Como ha dicho antes el profesor Tornos Mas, vamos a ver después que en Francia no es tan voluntaria a veces la mediación y no sé qué entender por lo que digamos voluntario. Si es voluntario el acuerdo final o simplemente el hecho de recurrir a la mediación. Otro criterio, por supuesto, hay que tener la presencia de un mediador, de un tercer que sea experto. Y de otra parte, nos dice la Directiva Comunitaria de 2008, la iniciativa puede venir o de las partes o de un órgano jurisdiccional. Y puede también ser prescrita por el orden jurídico. Vamos a ver luego que ahora estamos haciendo en Francia una experimentación donde justamente estamos experimentando ahora la mediación obligatoria o prescrita por el orden jurídico. Luego, creo que en cualquier país el objetivo común que tenemos todos, y lo ha también dicho el profesor Tornos Mas antes, es prevenir futuras situaciones conflictivas al menor coste económico y descongestionar las jurisdicciones. Tengo unas cifras del informe del Consejo d'État. ¿Conocéis el Consejo d'État? Es el Tribunal Supremo Administrativo en Francia, no es el Consejo de Estado como aquí en España. No se traduce por Consejo de Estado, sino por que es el Tribunal Supremo del Contencioso Administrativo. El informe de 2018, el plazo medio de resolución de un conflicto por el Consejo d'État es de 6 meses y 17 días. El plazo delante del Tribunal Administrativo, 9 meses, 15 días. Delante de un corte, la Cour administrative d'appel, corte administrativa de apel. Es que hay 3 niveles en Francia. 10 meses y 23 días. El plazo medio es de 1 año y 10 meses para resolver un conflicto delante de un tribunal administrativo francés. ¿Os parece mucho? ¿Os parece poco? A mí parece bastante, ¿no? En comparación con aquí, creo más o menos lo mismo. Bueno,
Entonces, el objetivo es este. Y yo quiero aportar un poco de optimismo porque creo que en un país como Francia es hasta un poco extraño que el procedimiento de mediación tenga un éxito, ¿no? Un país donde, claro, se veía antes la mediación como algo, como dijo antes el profesor Tonos Más, completamente fuera del ámbito del derecho administrativo. Me acuerdo de una tesis doctoral del señor profesor Legrand sobre la única tesis que existe en Francia sobre el ombudsman de Escandinavia. Ha escrito esto en los años 70. Y la preface, el prólogo, era de Roland Drago, que es un profesor muy famoso en Francia, administrativista. Y había escrito en esta tesis: le meilleur ombudsman, c'est le Conseil d'État. Es decir, el mejor ombudsman es el Tribunal Supremo Administrativo francés. Para decir que la cultura francesa era muy cerrada a la mediación. Pero, pues, desde 2016, entonces la ley data de 2016, estamos asistiendo a realmente un cambio de cultura, creo, si podemos decir así, un principio de cambio de cultura hacia la mediación. Y en modo de conclusión, quizás después voy a decir por qué creo que tiene tanto éxito este mecanismo. Pero voy a desarrollar el mecanismo que tenemos en Francia, igual que el profesor Tonos Más, y es muy francés también, a través de dos ideas principales. Primero, describir el mecanismo que tenemos en Francia desde la ley de 2017, que es la ley de modernización de la justicia, ¿no? De modernización de la justicia. Y luego voy a hablar del proceso de experimentación que tenemos ahora en marcha hasta 2020, de mediación obligatoria. Y choca con la idea de que la mediación tiene que ser siempre voluntaria, ¿no? Primero, el origen y el funcionamiento del mecanismo de mediación administrativa en Francia. La ley catalana, creo que, si es que ya he entendido bien, es de 2015, ¿no? En Francia, un año después, la ley de modernización de la justicia introduce un artículo, el 213.1.6, en el Código de Justicia Administrativa. ¿Cuál es el origen de esta ley? Pues la principal razón, como he dicho antes, es de congestionar, aliviar, ¿no?, el trabajo de las jurisdicciones, que son unas de las más lentas, creo, en Europa. Y, cosa un poco extraña, pero un poco lógica también, es el Conseil d'État, justamente, que impulsó esta reforma. Es el Tribunal Administrativo Supremo que realmente ha iniciado este cambio de cultura hacia la mediación. Entonces, no hay tanta competición entre el mundo jurisdiccional y el mundo de la mediación en Francia. La implicación del Conseil d'État es bastante importante. Ha organizado muchas conferencias, congresos, pero también ha redactado una carta ética de los mediadores en los conflictos administrativos, y tenemos los mismos principios que has evocado antes. También ha firmado un convenio en diciembre de 2017 con el Conseil National des Barreaux, creo que la traducción sería el Consejo de Abogados. Es un convenio entre el Consejo de Abogados y el Tribunal Supremo Administrativo para desarrollar el sistema de mediación y hacer que los mediadores sean la mayoría abogados, que se convierten en mediadores. No sé si aquí en Cataluña se ha pensado así. Y tercera ilustración de la implicación del Conseil d'État en este cambio cultural, la creación del Centre National de Médiation des Avocats. Entonces, creo que eso es una cosa interesante, que no es tanto conflictivo, no hay dos mundos separados, sino que es la jurisdicción misma que impulsó este proceso de mediación. ¿Cómo funciona en concreto ahora la descripción? Voy a hablar de lo que se entiende por mediación, según esta ley de 2016, y luego voy a decir unos detalles sobre el coste, ámbitos, eficacia, éxito, etc. Primero, lo que se entiende por mediación según la ley. Pues la ley de 2016 define la mediación como
un proceso estructurado, como lo dice la directiva de 2008, pero el resultado de esta mediación no necesariamente tiene que ser una transacción, como lo ha dicho antes el profesor Tornosmal. Más. En Francia, el acto final de mediación puede ser muy diverso. No es necesariamente la transacción del artículo 2044 del Código Civil. También se llama mediación, lo dice la ley, cualquier proceso estructurado independientemente de la denominación que le da el acuerdo final, que se llama conciliación, acuerdo al amiable, mediación, no importa. Lo importante es el fondo del mecanismo. Luego, claro, la presencia de un tercero, un mediador. Este mediador puede ser elegido o por las partes, las partes solas eligen un mediador, o, y eso es el más común, por el juez administrativo, que con el acuerdo de las partes, siempre con el acuerdo de las partes, va a pedir ayuda a un mediador, a un tercero. Este mediador puede ser una persona física o moral, dice la ley, y no hay ningún requisito en la ley. Pero se supone que tiene que saber algo de mediación, ¿no? O que haber tenido una formación sobre mediación, etc. Puede ser un abogado, un juez, cualquier persona que experta en la materia. En concreto, en la mayoría de los casos que hemos tenido desde 2016 son abogados, que se convirtieron en mediadores o que hacen también de mediación. Y, por supuesto, dice la ley, el mediador debe ser neutral, independiente, respetar el principio de confidencialidad, etcétera, etcétera. Y por eso es interesante también que el Consejo d'État ha firmado esta carta de ética, porque ahí puedes ver los principios que se aplican a los mediadores en esta carta. Una cosa interesante cuando lo comparamos con lo que hay aquí en Cataluña y en España en general, es el ámbito de la mediación. Creo que contrariamente a España, pero no estoy segura, en Francia todos los ámbitos, la mediación puede versar sobre todos los ámbitos. No hay un límite en función, por ejemplo, de la cantidad planteada en una reclamación, inferior, superior a 3.000 euros, como ya hay aquí. En Francia se puede discutir hasta la legalidad de un acto administrativo a través de la mediación. El único límite es los derechos de los terceros, claro. Es decir, el acuerdo final no tiene que perjudicar a esos derechos del tercero, de una persona tercera. Tengo unas cifras de 2017... para ver los ámbitos donde hay más mediación en Francia. El urbanismo, 7%, le domaine public, se dice dominio público aquí, dominio público, 11%, contratación pública también, 20%, y la función pública también es un ámbito donde hay mucha mediación. Otro aspecto es el vínculo con el contencioso. Como dije antes, no son mundos que en competición o que se separan, sino que el uno ayuda al otro, entre comillas. La diferencia, creo, con España, no sé si me equivoco, es que el procedimiento se desarrolla completamente, sí, fuera del proceso jurisdiccional. Es decir, si nació a través de un litigio en el contencioso, durante un contencioso, un asunto delante del juez, el juez tiene que nombrar un mediador con el acuerdo de las partes, pero completamente fuera de la jurisdicción. No puede nombrar un mediador que sea parte de la jurisdicción misma. Cuando las partes en conflicto piden ayuda al presidente del tribunal administrativo o de la cour d'appel, para que éste elija un mediador, el presidente no podrá proponer un mediador que sea juez en su misma jurisdicción. Lógicamente también lo prevé la ley, cuando la mediación es de una iniciativa de las partes y que no ha dado lugar a ningún contencioso, esta mediación interrumpe el plazo para recurrir al contencioso. No sé si me explico. Hay un plazo como aquí de 2 meses, interrumpe este plazo
para no impedir la posibilidad luego de recurrir al juez. En caso de recurso de alzada o de reposición, que tienen lugar después de la mediación, ¿no? Estamos en un caso donde hay mediación, no funciona, luego recurso de alzada o recurso de reposición. En este caso, al contrario, el recurso de alzada o de reposición no interrumpe el plazo de contencioso administrativo de recurrir al juez. Luego, otro aspecto importante es el coste de la mediación. Pues, si es obligatoria, como vamos a verlo después, es gratuita, ¿no? Normal, ¿no? Es lógico. Y si no, las partes determinan el coste entre ellas, ¿no? Determinan cuánto va a costar la mediación y se reparten entre ellas, entre las partes, el coste de la mediación. Si una persona, una parte, tiene el derecho de ayuda jurisdiccional, se encarga el Estado francés, se encarga de pagar el Estado francés el proceso de mediación. Otro aspecto importante es la eficacia o el éxito de este proceso de mediación. Unas cifras: en 2017, sobre 260 mediaciones, 61% han tenido éxito en 3 o 4 meses. Y recuerdo que el plazo medio en la jurisdicción es de 1 año y 10 meses. En 2018, en abril de 2018, contábamos con 318 casos de mediación con 63% de éxito. En general, la mediación se finaliza con un acuerdo formalizado, se llama procès verbal en francés, no sé cómo se llama aquí, pero es un acuerdo formalizado, ¿no? Un papel muy formal. Y eso lo calificamos de acto administrativo. Es un acto administrativo el acuerdo final de mediación, firmado por las partes. Sino también, y eso por eso pienso que la ley francesa es muy abierta en comparación con el concepto que tenéis aquí de mediación. La mediación se puede acabar también con lo que llamamos un acte de fin de mediación. Un acte de fin de mediación no es un acto administrativo, es un papel que dice las partes son contentas, no hay conflicto y ya está. No es tan formalizado como el otro acto, pero jurídicamente no es un acto administrativo. Para dar fuerza a estos actos, que sea el procés verbal o el acto final de las partes, a veces hay una posibilidad para las partes de que piden al juez una homologación del acto final de mediación, del protocolo final de mediación. Y la ley dice que no hay posibilidad de recurrir contra este acto de homologación. Una vez que lo ha homologado el juez, pues no se puede recurrir otra vez al juez para criticar esta homologación. Entonces, podemos ver que el ámbito de mediación en Francia es bastante largo, es bastante abierto y que hay una colaboración con el juez para que se desarrolle el mecanismo. En segundo lugar, voy a hablar de la experimentación que tenemos en Francia, que empezó en 2018 y que se acaba en 2020. Entonces, no tenemos muchas cifras ni muchos resultados, pero creo que es interesante compartir esta experimentación con vosotros. Es un decreto de 2018 que prevé una experimentación de mediación obligatoria. Obligatoria quiere decir como requisito de procedibilidad antes de acudir a la jurisdicción, en un plazo de 2 meses, desde la notificación de la decisión individual por la administración, tiene 2 meses para hacer esta mediación. Esta mediación suspende el plazo para someter el caso al juez y, por supuesto, es gratuita porque es obligatoria.
La ley francesa o el decreto francés ha querido restringir esta mediación obligatoria a dos ámbitos solo, que son primero la función pública y segundo los conflictos sociales. En cuanto a la función pública, los ejemplos que tenemos ahora son, por ejemplo, un conflicto entre el agent public, ¿no?, la gente de la función pública, sobre su remuneración, sobre la formación profesional, etcétera, etcétera. El decreto prevé también la autoridad competente para realizar esta mediación, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, será el mediador de los asuntos exteriores que va a resolver la mediación obligatoria entre los funcionarios de este ministerio y el ministerio, ¿vale? En cuanto al conflicto, a los conflictos sociales, los ejemplos, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, de ayuda, lo que llamamos la PL en Francia, que es la ayuda personalizada para vivienda. O, por ejemplo, el paro. O el conflicto sobre la RSA, el Revenu Solidarité Active. Bueno, el decreto prevé que esta mediación se aplica solamente en 4 regiones en Francia. Le Bas-Rhin, l'Isère, la Haute-Garonne, etc. Entonces, han seleccionado unas regiones solamente para experimentar este mecanismo. Y también la competencia para hacer... El decreto fija quién específicamente es competente para resolver el caso. A modo de conclusión, ¿cuál es el resultado de esta experimentación? Pues acaba a finales de 2020, entonces el decreto prevé que el informe salga 6 meses después del final de esta experimentación. No tengo muchas cifras, pero he tratado de buscar por sectores, a ver si dicen algo por internet o si comunican algunas cifras, y he encontrado unas cifras en cuanto a la función pública territorial en el sector de Pôle emploi, no sé cómo se dice aquí, pero el sector de empleo, desempleo. Ahí hay muchos casos de quejas y de mediación en este ámbito. Y se ha estructurado bastante bien el procedimiento para realizar la mediación. Y yo creo que eso es interesante, quizás inspirador, porque por internet puedes encontrar exactamente cómo se formaliza la mediación, en qué plazo, cuáles las soluciones posibles, un acuerdo escrito de las partes o una parte que renuncia a la mediación, o el mediador, el juez mismo que piensa que hay que dar fin a la mediación. Entonces es interesante. No tengo tiempo de desarrollarlo, pero es interesante. En un año, por ejemplo, en 2019, en total, en Francia hemos tenido, en este sector en particular, de Pôle emploi, función pública territorial, hemos tenido 996 mediaciones y 463 han llegado a un acuerdo total entre las partes, 500 han permitido suavizar el conflicto, nos dice el informe, y solo 13 no han tenido éxito. Entonces podemos ver que por ahí que hay bastante éxito en este procedimiento de mediación. Entonces, una frase para concluir. La mediación, el mecanismo de mediación obligatoria, que al principio hemos dicho que es un paradojo, la mediación obligatoria, no parece tan paradójica porque no ha cambiado totalmente lo que se entiende por mediación y en particular la libertad de las partes, sabiendo que en todo caso, legalmente, las partes pueden interrumpir el procedimiento de mediación cuando quieras. Entonces, para mí no es un paradojo, la mediación, cuando digamos que es voluntaria, no quiere decir que no puede ser obligatoria por ley, porque en cualquier momento del procedimiento de mediación, las partes pueden parar y decir, ya estoy cansado con la mediación, voy directamente a acudir al juez.
Quizás el cambio cultural en marcha en Francia, que la mediación empieza a tener éxito, no sé por qué tiene éxito, tanto éxito. Quizás es porque se explica por el desafío o la falta de confianza en la institución judicial y jurisdiccional. Entonces la gente prefiere más y más confiar en un mediador que les parece un poco más a las partes. Y este desafío quizás es un poco similar al desafío en general que podemos ver en Francia, pero creo que en muchos países, y falta de confianza en los representantes del pueblo, en general en la política. Y por eso quería, creo que la primera hipótesis que mencionó el profesor Tornos Mas, que llamó mediación, que para mí no es mediación, de incluir las personas antes de adoptar la norma para impedir un conflicto. Yo creo que eso es una nueva forma de ciudadana, de tratar de que el ciudadano se conforma con la norma antes de tener un conflicto, ¿no? Entonces, quizás el éxito de la mediación viene del desafío que observemos los representantes del pueblo, y bueno, eso no sé si de verdad, no sé si una buena o mala noticia. Bueno, muchas gracias. Es todo. Partes, sabiendo que en todo caso, legalmente, las partes pueden interrumpir el procedimiento de mediación cuando quieras. Entonces, para mí no es un paradojo, la mediación, cuando digamos que es voluntaria, no quiere decir que no puede ser obligatoria por ley, porque en cualquier momento del procedimiento de mediación las partes pueden parar y decir ya estoy cansado con la mediación, voy directamente a acudir al juez. Quizás el cambio cultural en marcha en Francia, que la mediación empieza a tener éxito, no sé por qué tiene éxito, tanto éxito. Quizás es porque se explica por el desafío o la falta de confianza en la institución judicial y jurisdiccional. Entonces la gente prefiere más y más confiar en un mediador que les parece un poco más a las partes. Y este desafío quizás es un poco similar al desafío en general que podemos ver en Francia, pero creo que en muchos países, y falta de confianza en los representantes del pueblo, en general en la política. Y por eso creo que la primera hipótesis que mencionó el profesor Tornos Mas, que llamó mediación, que para mí no es mediación, de incluir las personas antes de adoptar la norma para impedir un conflicto. Yo creo que eso es una nueva forma de ciudadana, de tratar de que el ciudadano se conforma con la norma antes de tener un conflicto, ¿no? Entonces, quizás el éxito de la mediación viene del desafío que observemos los representantes del pueblo, y bueno, eso no sé si de verdad, no sé si una buena o mala noticia. Bueno, muchas gracias. Es todo.